Cayó en manos de la Policía Judicial del Estado uno de los cabecillas de la banda de robamotos en Cozumel. El encargado de la corporación policíaca, Jesús Carrillo Heredia, nos informó de la detención de Manuel Jesús Aguirre, alias El Volantes. Ayer, en un operativo implementado con la Policía Judicial en compañía de Seguridad Pública, al tener a los menores que aseguró Seguridad Pública en la noche, nos los proporcionaron relacionados con varias agresiones previas por motos, y los mismos menores lo mencionan a él. Al llegar a su domicilio, él estaba en los techos insultando y brincando. Nos permitieron el acceso en dos casas más adelante donde él estaba y se lo logró asegurar. En eso la mamá salió a tratar de recuperarlo y empezó a insultar y agredir a la policía municipal que estaba en manos del capitán, y fue que se la aseguró también. Anunció que hay una importante línea de investigación que permitirá la detención de más menores de edad y la recuperación de otras motocicletas. Nosotros tenemos otros datos, los seguimos checando. Pensamos que durante el trayecto de esta semana vamos a asegurar otros menores y otras personas, y posiblemente la recuperación de más motocicletas. En este importante operativo se logró asegurar 6 motocicletas y además fueron llevados a comparecer ante el Ministerio Público del Fuero Común 4 menores de edad, indicó Carrillo Heredia. El día de ayer se lograron asegurar 5, bueno, en realidad fueron 6, pero ya vinieron a recuperar una ayer mismo. 5 son las que están acá, 3 estaban totalmente desvalijadas enfrente del domicilio de uno de los menores, que sabemos que le dicen el sobrenombre del Pitus. De hecho, pues, por ser menor nos omitimos decir el nombre, ¿no? Y él nos llevó al lugar donde estaba, en frente de su domicilio, en un monte baldío. Y ahí estaban 3. En el techo de su mismo domicilio habían 4 bolsas de color negra con todas las piezas que habían quitado de las motos. De hecho, podemos decir que un 80% son menores. Las mismas personas mayores las utilizan sabiendo de que ellos más adelante no van a poder ser consignados en su momento, ¿no? Entonces ahorita se están poniendo los ministerios públicos de aquí de la Procuraduría de acuerdo para consignar esos expedientes a la Fiscalía para ver su posible aseguramiento de ellos más adelante. Asimismo informó de la detención de Víctor Robledo Torres y de Santiago Heredia Alcocer como responsables de la comisión del delito de allanamiento de morada y usurpación de funciones, por lo que se encuentran ahora a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. De una persona de nombre Víctor Robledo, de que ayer hubo el reporte en 066 de que estaba alterando el orden y andaba con un machete y un chaleco de sistema de seguridad pública, hacía pasar policía como policía estatal, y entonces simplemente igual un operativo. Se llegó al lugar de los hechos junto con la policía, lo aseguró la policía estatal, y lo que sabemos es de que llevaba un chaleco y se quería llevar una menor de su domicilio. Hasta ahorita no hemos terminado de entrevistarlo. Yo creo que durante el día ha estado muy rejego el señor y muy agresivo. De hecho, ayer se le tuvo que hablar con él muy fuerte para decirle que se calme, porque él ostenta que fue periodista, comenta de que fue policía, que tiene sus derechos y todo, pero pues a fin de cuentas fue asegurado y se encuentra detenido. Nada más se le aseguró por la solicitud del apoyo a 066 y esperamos que durante el día ya pongan la denuncia formalmente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.